La historia del ferrocarril en España establece que los primeros intentos de construir una vía férrea en nuestro país tienen como escenario a Andalucía. Desde la inauguración del primer tren a vapor en Inglaterra en 1825 hasta estos intentos, habrán de pasar tan solo 4 años. En 1829 y 1830 se conceden las autorizaciones para 2 líneas que unirían, por un lado, Jerez de la Frontera y El Portal, y por otro, Jerez con Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar de Barrameda. Pero ante el retraimiento del capital privado y los ayuntamientos, ambas iniciativas fracasan. Así pues, la primera línea del ferrocarril en España se inaugura en Cataluña en 1848, con un trazado de 28 kilómetros que comunica a Barcelona con Mataró. A esta línea le sigue la de Madrid-Aranjuez, inaugurada en 1851. A partir de entonces, y a lo largo de todo el siglo XIX, mediante concesiones temporales a empresas privadas, se construye la casi totalidad de la actual red ferroviaria española, con al menos 2 peculiaridades. Participan en ella pequeñas compañías que en su mayor parte presentan problemas económicos y el trazado se hace con un ancho de vías de 1,67 m, siendo el ancho internacional más angosto, exactamente de 1,43 m. Lo que ha significado el ancho de vía para los ferrocarriles españoles ha sido un aislamiento del exterior, un mayor costo de fabricación de equipos por tenerlos que hacer fuera de las series europeas y, en definitiva, un trastorno para nuestras exportaciones, puesto que los vagones de mercancías, al llegar a la frontera, han tenido que cambiar los ejes y poder así seguir su camino por las redes extranjeras. Ahora nos enfrentamos a un nuevo reto. Las nuevas líneas de alta velocidad ha decidido el gobierno que sean de ancho internacional. El montaje de estas líneas ha supuesto un trabajo ímprobo porque todo el material que hay que utilizar para montar las vías, como son los raíles, son las traviesas, tienen que venir de las factorías donde se fabrican con vagones de ancho Renfe. Pero esos vagones tienen que pasar a la nueva línea que se construye cambiándoles los ejes. Para eso, en el tiempo récord de 1 año, se ha tenido que establecer una nueva tecnología del cambio para establecer unas estaciones de transición donde ese material pueda ser modificado o cambiado sus ejes. Pero hay una particularidad, que mientras los vagones en la frontera de Francia se elevan mediante unos gatos y se les cambian los ejes, aquí no se podían elevar los vagones porque los largos raíles de 288 metros, por su dureza, no permiten esas modificaciones en altura. Entonces, lo que ha habido que hacer es, en lugar de elevar el vagón para cambiarle el eje, ha sido bajar los ejes manteniendo el tren horizontal. En 1854, Andalucía inaugura su primer ferrocarril. La línea Jerez-Puerto de Santa María, con 14 kilómetros y medio, permite sacar más fácilmente los vinos a los puertos de embarque camino de Inglaterra. A este trazado inicial se une a los 2 años el de Puerto de Santa María Trocadero. En líneas generales, la red andaluza se establece en estos primeros momentos de la siguiente manera. En 1859, Córdoba y Sevilla quedan unidas por un trazado de ferrocarril de 130 kilómetros. Un año después, Jerez se comunica con Sevilla y posteriormente Cádiz lo hará con Trocadero, uniéndose de esta manera Sevilla, Jerez y Cádiz. En 1864 entra en funcionamiento la línea Utrera-Morón y al año siguiente quedan inauguradas la de Málaga-Córdoba y Córdoba-Vilches, que permite, al fin, enlazar Andalucía con Madrid. Granada se une a Bobadilla en 1874. Y 6 años más tarde se inaugura la vía Sevilla-Huelva. En 1885, Andalucía y Extremadura inauguran el trazado que las vincula a través de Sevilla y Mérida, en tanto que Córdoba y Marchena, trayecto que hoy no existe, se abre ese mismo año. 2 años después, Huelva se une a Mérida a través de Zafra.
En 1892 se inaugura Bobadilla-Algeciras y un año después Jaén-Puente-Genil. Finalmente, el trazado que une Almería con Baeza se termina en 1904, el mismo año que se termina el trayecto Granada-Moreda. Las compañías se fueron estableciendo en España y crearon una red radial. Andalucía entonces se vio surcada por unas líneas que procedentes de Madrid pretendían llegar a Almería, a Málaga, Algeciras, Cádiz y Huelva. Esta configuración radial iba en contra de una fácil comunicación entre las capitales de Andalucía. Sucesivas concesiones trataron de enmendar esta deficiencia creando pequeñas compañías que unían transversalmente Andalucía. A comienzos del siglo XX, las escasas compañías sobrevivientes explotan el ferrocarril, no sin graves problemas económicos, entre ellas la Compañía de Ferrocarriles Andaluces. En mayo de 1936, el Estado incauta su red entregándosela a la Compañía del Oeste, una empresa de titularidad privada sobre la que los diferentes gobiernos ejercían una gran influencia. Todo ello en vísperas de una guerra civil en la que los ferrocarriles sufrirían los efectos de la destrucción que durante tres largos años arrasaría nuestro país. Terminada la guerra, en 1939, el Estado incauta las líneas y un año después, el Gobierno publicará la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera. Mediante esta ley se aglutinan las hasta entonces dispersas compañías privadas de ferrocarriles, creándose, ya con titularidad pública, la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, más conocida como Renfe. Renfe ha hecho todas las tonterías de todas clases, desde tener economato, tener viviendas protegidas, todo menos poner a los viajeros en su sitio y a su hora, y las mercancías en su sitio y a su hora. Las mercancías averías con retraso, los viajeros tal, follón. Renfe nunca ha cumplido con la misión que tiene, que es transportar viajeros y mercancías en buenas condiciones y a su hora. Ahora mismo hay una tontería muy gorda, los trenes llevan guarderías vacías y los pasillos de la gente van llenos. Tienen células fotoeléctricas los lavabos, pero no llevan los depósitos de agua. Me parece que el disparate no puede ser más gordo. Que tengan células fotoeléctricas los grifos, pero no hay agua en el depósito. Hombre, haga usted el favor. Lo elemental es que haya agua. Y lo elemental en Renfe es que el viajero vaya cómodo y a su hora. Por lo menos de su hora no se da. Y hoy, sin embargo, pues se ha traído una cantidad de material sofisticado, de ordenadores, una cantidad de cosas, pero yo no veo que el servicio haya mejorado en función de eso, de esas inversiones tan fabulosas y de ese material tan sofisticado, que para qué sirve si después, por ejemplo, tenemos un barco de trigo que llega a Cádiz y no tenemos máquinas para remolcar esos vagones, pues para qué nos sirven todas esas cosas. El gran mal que hoy tiene el ferrocarril no digo ferrocarril, es que han hecho los reinos de taifa. Cada señor tiene su cochico, su parcelita, él quiere mandar, ser el mandón. Y no, Renfe tiene que ser una articulación total de un cuerpo general en toda España y todos tenemos que estar con los mismos criterios. Es quizás la empresa que más se justifica al centralismo por la coordinación de todos los servicios. Renfe acaba de abrir un nuevo periodo en su historia y con ello una forma diferente de enfocar el futuro del tren. Es consciente de que la época dorada del transporte por ferrocarril ya no es lo que era. Los transportes por carretera y el avión abrieron una aguda crisis a la que la Renfe se dispone a encarar con el apoyo de sus 50.000 empleados.